Sí, me ha ido bien grabando. Cuando estoy grabando me siento bien, me siento alegre, me siento contento, me he hecho famoso con muchas personas. Cuando me preguntan para qué grabas, dicen, yo les digo, no, es para una película. Cuando se ríen, me siento contento por grabar mi barrio. Es una buena sensación. Estas son calles de mi barrio, aquí en San Luis, de mi gente, que es un barrio medio pobre, pero se vive. Luis. Tengo amigo mío llamado Luis. Luis, dime, ¿te gusta San Luis? Sí, sabe. No, ¿te gusta San Luis? Sí. Maricón, dañate. Que yo dañé aquí. ¿Te gusta San Luis? Sí. ¿Cómo tú te sientes aquí viviendo en San Luis? Bien. ¿Eres feliz? Sí. Déjame. Mi nombre es Wilkin, vivimos en el Bate de San Luis. Es un bate muy tranquilo. Vivo con mi padre. Mi padre ya tenía, cuando murió mi madre, mi hermano y mi hermanito tenía 1 año. El batey es un batey alegre, con fiesta, la gente se goza en gaga. Todos los días festivos hay barras, llenas de gente, discotecas, la calle, hay calles lindas, hay calles que necesitan arreglo. Hay lagunas, hay lagos. A veces de noche nos cortan la luz, entonces jugamos cartas debajo de un árbol. El Escogido 5 carreras, 13 hits, 0 errores. Ha hecho de todo el Escogido para ganar el juego. Eso es Riley. Riley siempre está contento, va siempre en mi barrio, todas las personas son contentas. Riley siempre está contento. Rarin siempre tiene que estar contento porque Rarin es muy contento. Rarin. Mis amigos son, algunos son buenos, algunos son malos, algunos viven felices, algunos no. La mayoría de ellos juegan béisbol conmigo. ¡Rápido, por Dios! Creo que estas son la gente con la que yo juego pelota aquí en San Luis. Esos pasos son parte de mi vida. La vida no es fácil, pero se lucha para poder seguir. Yo no sé quién es Messi ni el Barça, porque no me gusta tanto el fútbol, me gusta mucho el béisbol, yo lo practico mucho. Porque también muchas personas practican el béisbol como un metro para salir adelante. Aquí hay muchos chicos que no tienen sus madres. Hay muchas que sus madres murieron de alguna enfermedad. Muchas se fueron, no tienen su madre porque muchas se fueron a trabajar afuera, a otro país, a otra ciudad, a otro batey. Hay que trabajar porque ya en el batey sabes, no hay mucho trabajo. En antes allá había un ingenio, hace años que era el ingenio donde trabajaba todo el mundo. Ahí era donde había la mayor fuente de empleo, donde todo el mundo había que trabajar para ganarse la vida. Era el ingenio de azúcar. Ahí donde se hacía el azúcar. Para transportar a otro lugar. El azúcar allá era algo muy conocido porque allá todo el mundo trabajaba en el ingenio Sama de San Luis. Se está peor ahora sí, por la consecuencia de la subida del hierro. Ahora las personas cogen sus cosas y empiezan a romper todo esto para poder tomar el acero que tienen y venderlo. Ese era 1.90. Esta. Esta que está aquí era una de las chimeneas. Esta que está aquí era otra de las chimeneas y se ve otra para allá a lo lejos. Pero como el gobierno las ha vendido todas, solo queda una. Las personas lo han hecho un basurero de ese antiguo diseño de San Luis. Vendía mucha basura, cosas malas. Donde yo, para mí, las autoridades de aquí deberían limpiar todo eso para que San Luis, para que las ruinas de ese ingenio sean, aunque sea, menos un poco más hermosas. Cuando era pequeño, había un grupo de niños por mi casa. Que cantaban rap y yo no sabía nada, ellos cantaban mucho rap y yo me quedaba mirándolos. Yo hago las letras de rap para mañana vivir mejor.
No me gusta el silencio porque no estoy acostumbrado a vivir aquí en el silencio. Siento como que el silencio me afecta, como que me deja queca. No estoy acostumbrado a vivir con mucho silencio. En mi barrio, solo hay mucho silencio así cuando estamos durmiendo. No me dejan de la piscina porque la piscina puede enfermar a cualquiera, tal vez no puede infectar. Pero nosotros vamos para la piscina porque las playas quedan lejos del batey. Y a veces no queremos refrescar. Estamos entrando para casa del brujo. Porque es un brujo con dinero, ya viste su vehículo. El brujo, el jefe del vudú. Porque el vudú, la gente tiene el vudú, como ellos tienen como un misterio, como un espíritu que lo protege. Como tú tienes un espíritu que te protege, que te cuida, después tú le tienes que pagar al espíritu que te cuida cada año. Cada año tú le tienes que dar comida. La comida de los seres. Hay un espíritu que le dicen petro, a los petroces, cada año le compran de 5, de 3 y 2 cerdos para ellos comer. Le compran pavo a los espíritus, le compran vaca, le compran chivo. Entonces son comida para los espíritus. Siempre tienen que tener una bebida, sea un whisky, un romo. Entonces, como un brujo, una persona tiene un problema, si tiene un hijo enfermo, le da dinero al brujo, el brujo habla con su misterio, los misterios lo sana. Del bucán, el fuego, agarran los palos del bucán y con su mano y no le pasa nada. Una vez vi uno que cogía a los palos del bucán con fuego y lo mordía y no lo quemaba ni nada. Bien, se sienta encima del bucán, no le pasa nada. Una vez uno cogió un cristal, se lo metió en la boca, no le pasó nada. Cogía el machete, se lo doblaba, las velas y se lo metía en la boca y no le pasaba nada. Una vez vino uno y cogió la cerebela del velón y se lo vació en la boca. No le pasó nada, no lo quemó ni nada. Una persona normal se había pasado eso, se le había achicharrado la lengua, pero a esa persona que tiene sed se lo bebió y no le pasó nada. Es como un fantasma que controla tu cuerpo. Tú sabes que la brujería, todo eso viene de Haití. Ellos siempre tienen una bandera de Haití. Para mí que hay demasiado vudú, demasiada brujería, demasiados males en Haití. No, yo solo vi en la tele, vi que estaba grave, que había millones y millones de muertes. Cuando vi la primera, me asusté, porque pensaba que habían muerto algunos de mis parientes. En el terremoto solo quedaron algunos heridos de mi familia, pero está mejorando. Cuando tenga mis letras, voy a hacer una canción de consuelo para Haití. Yo para aportar al mundo, aprender a los países que no juegan béisbol, los puedo enseñar a jugar béisbol. Para aportarle la solidaridad que hay en San Luis, la alegría que hay en San Luis, la forma de vivir de las personas, la forma de vivir que no hay que tener todo, que no tienen que ser multimillonarios para poder vivir. Hay personas que lo tienen todo y no pueden ser felices. Nosotros casi no tenemos nada y podemos ser felices. Hay personas que tienen todo y no logran nada. Allá hay personas que no tienen nada y lo logran todo. Yo voy pa'lante, yo voy pa'lante, yo voy pa'lante. Aunque tú no lo aguantes, yo voy pa'lante, te duele pero voy pa'lante, yo voy pa'lante. Aunque tú no lo aguantes, empieza, sorpresa, ya tú eres mi presa. Soy la fortaleza y tú sacas tu maestresa. No creas que de tigre nada más porque tú sos trenza. Fortaleza subiendo y detrás de mí toda la prensa. Palomo te maté, tan así y toda la prensa. Mis letras son positivas, no destruidas mi vida. Tengo una vocación, Dios me protege desde arriba. Ángeles que a mí me cuidan de todos los sicarios y de los sicios a tu cotorra tan oscilada. Tú no tienes capacidad, te digo con sinceridad. Tú a mí no me puedes tirar, mi cotorra va volando. Tú ya se están arrastrando, mi cotorra es pa'l barrio y la tuya es pa' tu baño. Mi cotorre grande liga y tu apenas pequeña liga. La demás te tiene loco y yo en mi música me enfoco. No te conozco y mi tema te tiene loco, loco. Yo voy pa'lante, yo voy pa'lante, yo voy pa'lante. Aunque tú no lo aguantes, yo voy pa'lante. Te duele pero voy pa'lante, yo voy pa'lante.
que tú no lo aguantes. Yo soy la fortaleza, voy para adelante, le duela a quien le duela, soy como gallo. A la hora de pelear saco le puela. Yo soy sabio, no como tú que no pisaste la escuela. Se te acaban los tenis, te quédate en la suela. No retires, un delincuente que vive en la basura. A esta altura gasta su cuarto en pintura. La cosa está dura, pero no tienes que robar, porque los cuartos no te duran. Voy para adelante, nada de lo duro, a tu patrón todo el mundo lo jura. El DJ me tiene serio y contigo nada más se cura. Para mí hay victoria segura, vengo del barrio más bacano. Para adelante, género urbano, no te sofoques, mi hermano. En esto tú eres palomo, yo soy un avión tucano. Yo te rompo seguro, tú estás empezando a crecer. Y en esto yo soy maduro, manito, y esa frescura. Yo te la muto sin censura, la más bacana y mi escritura. Yo voy para la...